Oye, mi hermano Topopón, estás violando códigos inviolables. En las guerras, las familias se respetan. El narcotráfico, que es una de las organizaciones más despiadadas en la historia, se respetan las familias. Ese nombre de Freddy Vera Goico, yo lo mantengo en alto. No solamente que nunca salí con mujeres con Freddy, que no hablábamos de mujeres. Bueno, mi gente, sean bienvenidos todos al Rincón Urbano. Espero que todos mis fanáticos se encuentren de lo mejor. Bueno, mi gente, hay un lío ahora entre DJ Topo y Luisín Mejía. Luisín Mejía, que todos sabemos, es un excelente comunicador de la República Dominicana. Bueno, DJ Topo en principio dijo que Luisín Mejía era el maipiolo del fenecido comunicador. Que Dios lo tenga en un gran lugar a Don Freddy Veras Goico. Entonces esto ha desatado una ola de opiniones muy negativas en contra de DJ Topo. Óyeme, pero DJ Topo realmente que es un hombre que le falta el respeto sin importar a quién. El tipo no debió expresarse así. Faltar el respeto a una persona que ya está, no está entre nosotros. Y más de esa manera. Él también dijo que Luisín Mejía y Freddy Veras Goico se inventaban unos viajes para el interior, para llevarse dos y tres mujeres, cosa que no está nada bien. Así que unas opiniones muy fuera de lugar de parte de DJ Topo, y yo entiendo que no debió ser. Vamos a escuchar ahora la respuesta de Luisín Mejía. La verdad es que nunca en mi vida había habido una declaración tan desacertada como la que escuché de mi amigo Topo Point. Decir que Freddy Vera Goico y yo, en aquellos tiempos, nos inventábamos viajes para el interior, como hacer shows, para llevarnos dos y tres mujeres. Oye, mi hermano Topo Point, estás violando códigos inviolables. En las guerras, las familias se respetan. El narcotráfico, que es una de las organizaciones más despiadadas en la historia, se respetan las familias. Los que han tocado familia terminan destruidos, hermano querido. Quiero agradecer, porque vi el video, a Santiago Matías, que se paró. También la solidaridad del doctor Nastra, de Nabil, de esto, todos los muchachos que estaban ahí, incluyendo a Lee David, que se quedó en shock, y a Sabrina, que es una dama. Hermano querido, oye lo que te voy a decir. Están provocando una guerra. Le ha cogido con mala vaina, le ha cogido ahora con Freddy Vera Goico. Suelten eso. Freddy Vera Goico va a provocar que ya andan recogiendo firmas. Oye de lo que andan recogiendo firmas. Movimiento para perseguir a los Fox. El MPA. Se está creando el MPA. Movimiento para perseguir a los Fox. Y a los Fox no están metidos en este lío. Dejen esa vaina. Sigan peleando con el sujeto. Sigan peleando con Alfa. Sigan peleando con Don Miguelo. Ese es su área. Están violando códigos que va a traer problemas. Van a desatar una guerra. Ese nombre de Freddy Vera Goico, yo lo mantengo en alto. No solamente que nunca salí con mujeres con Freddy, que no hablábamos de mujeres. Ahí estaba Cuquín, ahí estaba Boruga, ahí estaba Malgaro. Yo no recuerdo ninguno que sea vinculado con mujeres. Dios me lo bendiga, Topo Point. Te pasaste, hermano. Bueno, ahí oyeron la opinión de Luisín Mejía. Yo estoy en total acuerdo con sus argumentos. DJ Topo en ningún momento debió referirse de esa manera tan despectiva a Don Freddy. Incluso si eso hubiese sido cierto, creo que no es el momento adecuado para él referirse de esa manera. Decir que él se iba con Luisín a mujeriar para el interior, eso no está bien. Esas son cosas realmente que hieren a la familia, y de verdad que no le voy a apoyar esto en esta ocasión a DJ Topo. Así que ya ustedes saben, DJ Topo, te pasaste en esta vuelta. Bueno, por otro lado, mi gente, otro que sí se pasó y que siempre está pensando en grandes, siempre en proyectos grandes, es este hombre que está aquí, Santiago Matías. Santiago Matías estuvo en una reunión a puertas cerradas con el empresario Juan Ramón Gómez Díaz, dueño de Medios Telemicros. Así que ya ustedes saben, el hombre siempre tratando de expandir sus medios. Miren aquí el mensaje que él colocó debajo del caption de esta foto. Gracias a don Juan Ramón Gómez Díaz por los consejos y el apoyo. Una joya de persona y un empresario que ama al pueblo. Ya ustedes saben, miren esta foto. La gente de una vez de creativo haciéndole memes. Ahí le hicieron un meme de un repartidor de pedidos ya. Bueno, con esta que ustedes se van a caer para atrás, agárrense bien, porque miren el mensaje que colocó Santiago Matías junto a esta noticia. Miren para ahí. Pronto nuevo jefe de JP. ¿Ustedes saben quién es JP? Denle mente, a ver si ustedes son duros.
JP no es nada más y nada menos que Jessica Pereira. O sea, a lo foco está diciendo que una vez él logre cerrar el trato o el negocio con Juan Ramón Gómez Díaz, podría convertirse en superior de Jessica Pereira. No, pero yo no lo puedo creer. ¿Ustedes se imaginan esto? Después que Santiago Matías y Jessica Pereira terminaron de una forma no muy, muy amistosa y agradable. Bueno, yo tengo que ver eso para creerlo. Yo entiendo que bajo ninguna circunstancia esta gente van a aceptar esos términos de empleado a jefe. Y más Jessica Pereira, que se fue, como les había dicho anteriormente, muy disgustada de cómo se rompió esta relación entre ellos dos. Así que ya ustedes saben, mi gente, saquen un segundito para darle like a este video y hacer un comentario de estos temas que estamos tratando. Bueno, mi gente, por otro lado, otro que sí está frío en la compañía es este que está aquí, el negrito. Soporte mi locura. Soporte acaba de hacer un trato de firmar con el doctor Nastra. Así como lo oye, Soporte mi locura ya forma parte de lo que es el proyecto del doctor Nastra. De verdad que es una buena noticia, ya que Soporte es un tipo que le cae bien a todo el mundo. Miren el anuncio oficial que hace el doctor. Hacemos oficial la firma para mi canal de El Negrito Soporte, para tener un segmento religioso semanal con él. ¿Cómo debería llamarse este segmento? Bueno, enhorabuena para Soporte. Esperamos que ese proyecto tenga un buen resultado y que tenga una gran aceptación del pueblo y del público como debe ser. Bueno, finalmente, mi gente, este personaje que vemos aquí, Wason Brazovan, acaba de dar unas declaraciones muy controversiales. Se trata del Alfa. Wason Brazovan dijo que el Alfa no es un artista mundial, que él es solamente conocido en Latinoamérica, en Estados Unidos y algunos de sus estados, pero mundial él no lo es, que mundial son algunos personajes como Michael Jackson, Julio Iglesias, entre otros. Así que vamos a ver lo que dijo Wason. Adelante. Alfa, tu ser mundial, ¿cómo ha llegado? ¿Qué te parece? El Alfa va bien, porque el Alfa no es mundial. No es mundial el Alfa. No. Okay. El Alfa, vamos a poner el Alfa, República Dominicana, Estados Unidos, algunos estados. Ajá. Lo que pasa es que tú sabes que los urbanos utilizamos la palabra mundial como que algo tan fácil. Estamos hablando de Julio Iglesias en su tiempo. Pero que cantaba en el Olímpico. Bien por él. Bien por pero él. Pero ahora es diferente, Manolo. No como Juan Luis cuando lo Claro, le hicieron un sacado los olímpicos. Pero el evento olímpico, yo estoy diciendo que bien por él. Bien por el él. Alfa popular. El Alfa cuando quiere pegar una canción. Dígase aquí, que el Molina lo llena. Bueno, ahí escucharon la reacción de Wason sobre el Alfa. También él estuvo publicando este comunicado donde dice que se le ha faltado el respeto a la palabra mundial, que mundial solamente unos cuantos, como es el caso de Michael Jackson, Julio Iglesias, Leo Messi, entre otros. Bueno, ¿qué ustedes piensan sobre esta opinión de Wason Brazovan? Déjenme su opinión en los comentarios y hasta luego.